la nova de tres vías, que son tres factores, con réplica, nuevamente suponemos y el procedimiento de tres factores no nos, no nos permite analizarlo así. Si el de dos factores no nos dejaba, pues el de tres factores menos, no se puede correr levens. Tendríamos que hacerlo por cada factor. Y lo que nos arroja de forma directa al momento de correr. Lo que viene siendo, bueno, estos son los datos de entrada. Son los datos de entrada y, como ya sea, nos lo pueden dar así de esta manera o nos lo pueden dar como una lista. Estas son las réplicas: son 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 personas que tienen esta condición: que son masculinos, que son italianos y que están sentados y los ponen a, a, a ¿cómo se llama? a seguir instrucciones en italiano. Y él determina un score de qué tanto le entienden o qué tanto hacen con respecto a una evaluación. Y aquí es la mezcla de eh, hombre, italiano y que está acostado. O sea, son, son los tres factores. Estos tres factores, pudiéramos decir, aquí lo tengo a la, a la derecha, es el género, el país y la posición. Y los niveles... Cada factor tiene dos niveles, o sea que este pudiéramos decir que es un diseño experimental de tres factores a la, a la 2K, ¿sí? Tres a la 2. Y al momento de que corre uno la, la corrida en el, la opción de ANOVA tres vías, ahí tiene que seleccionar uno en el cuadrito de que es una ANOVA de tres vías, pero seleccionando lo que viene siendo... Renglones, porque el formato que, ven, que tenemos aquí son renglones. O sea, esta mezcla, estas tres condiciones, son renglones en un solo renglón. Aquí no nos pregunta el número de datos que tenemos, nada más que en cada renglón se encuentran los datos, ¿no? Entonces, al momento ya de correr estos datos de, de inicio, nos da esta tabla dentro de la misma nueva, De hecho, nos da dos resultados. Esta tabla. Donde nos habla de las medias y nos habla de las varianzas de todas las mezclas que encontró. Estas son las mezclas genéricas y luego ya las mezclas a cada detalle que encontró. Y posteriormente nos arroja el cuadro de ANOVA para tres vías. Y aquí que podemos distinguir cuántas hipótesis tendría que plantear yo aquí del cuadro de ANOVA, no de Tukey. O sea, si lo comparamos con tú, que hay varias hipótesis, pero el cuadro de ANOVA, miren, se los voy a poner aquí para que chequen. Miren, el cuadro de ANOVA para dos factores con, con réplica. No, este es para dos factores nada más. Fíjense, aquí tendrían una, dos hipótesis. Nada más. La hipótesis de, de renglones y la hipótesis de columna. No, a ver, vamos a la. Este es con réplica. Y luego aquí tenemos el otro. Bueno, este es el de Tukey. Este es el de Nova. Aquí tendríamos. Bueno, este es el de una vía. Este sería una hipótesis nada más. Una hipótesis. Aquí serían dos hipótesis. Es factor sin réplica. Columnas y renglones nada más. Y luego nos vamos al segundo que era con réplica. Y fíjense, con réplica es columna, renglones e inter, dentro de. Hay significancia. O sea que son tres hipótesis. ¿Y este cuántas hipótesis tendríamos aquí en este cuadro? Aquí la hipótesis que estoy poniendo aquí es, es concentrada, pero cada uno de, ellos, de estos tendría que tener una hipótesis. De hecho, aquí están hallando significancia en el B. Pues sí, si eres italiano, claro que vas a comprender mejor las, unas instrucciones que te dan en, en italiano, ¿no? Pero también pudieron identificar de que este oh, que si eres hombre o mujer también tiene que ver con lo que le entiendan a los italianos, a lo mejor porque un hombre o una mujer también es quien da las cómo se llama las instrucciones o este en, en dado caso, la mezcla de do, del A, la B y la C dan que eh, hay significa, eh, significancia. Estos son los tres factores que estamos analizando. Esta es la mezcla de AB, la mezcla de AC, la mezcla de BC y la mezcla de A, B y C. Esto, como les digo, a lo mejor puede ser, son factores así a lo mejor algo muy subjetivo en la cuestión de, de ver este cosas así de psicología pero pudieran ser cualquier otra metodología que tenga varios factores o varias condicionantes para que se tengan mejores resultados como les decía cualquier cualquier ¿cómo se llama técnica que tenga que ver con phs con temperatura, Cualquier técnica que tenga que ver con... Condiciones de iluminación. O sea... Acidez. Algunas características se pudieran analizar por este... Por estas condiciones. Y de repente si sí son muy poco usadas pero... De forma científica deberían de ser más usadas. Entonces... Nada más aquí para aprovechar de que ya está abierto el Excel. Y decirles cómo corre... El, el ejemplo de, de tres factores este no es miren aquí tenemos el ejemplo que les digo sí nuevamente es control M y me da nuevamente la, la tablita aquí nos vamos a nova tres arreglos de anova selecciono bueno le pongo ok Le pongo que ahí me da el cuadrito. Le digo que voy a seleccionarlos de aquí de forma directa. Le pongo enter. Le elijo el alfa. Le digo que me los dé por renglones. Que haga el análisis de ANOVA. Y que me lo dé en un nuevo, en un nuevo libro. Aquí no hay muchas opciones. Es la gran ventaja también. Pero pues también, también no se puede hacer más análisis. Entonces, ok. Y este es el, el resultado que nos da. Claro, también podemos correr el análisis estadístico, digo, el análisis de descripción estadística, pero pues es, ahí se los dejo de, de tarea, porque si sí es un, un, ¿cómo se llama? Una tabla grandota ahí y, y nos da oportunidad también de ver varias cosas, pero... Esto es lo que nos interesa más de ver en el análisis de tres factores.